de regreso al país, este martes en el foro ICARE participó el ministro de Educación Nicolás Eizaguirre, donde expuso sobre el estado de la educación. En la instancia se defendió de las críticas que apuntan a que no se conoce el fondo de la reforma educacional. Pues si planteo absolutamente todos los temas, esto va a ser una perfecta torre de Babel. Si ya hay confusión con las cosas que hemos planteado, imagínense ustedes lo que ocurriría si planteáramos todos y cada uno de los temas, porque obviamente que hay actores e intereses por lado y lado que están tomados, y por tanto hay que ir desplegando esto, teniendo una ruta de navegación de manera que sea posible de ser absorbida y, como se dice en ciencia política, que las demandas puedan ser agregadas. Eizaguirre afirmó que es necesario replantear el modelo de acreditación de la educación superior, ya que todas las instituciones deben cumplir con los estándares requeridos. Nosotros sostenemos que las universidades, para funcionar, deben estar todas acreditadas. No hay en esto, así como no se puede estar medio embarazado, no se puede estar a media calidad. O sea, o usted está acreditado tal que certifica el Estado que si usted cursa esta carrera es competente profesionalmente, o no. El titular de Educación aseguró que es fundamental el debate en torno a la reforma educacional, pero que es importante escuchar las distintas visiones. Y ahí es donde yo creo que tenemos el problema, no nos sabemos escuchar. Esto se ha transformado no en un debate, sino que en un combate. Y la culpa la tenemos de ambos lados. Pero este es un problema demasiado serio como para dejarnos arrastrar por polémicas, las más de las veces artificiales. Y terminada la actividad, la Sociedad de Instrucción Primaria consideró que el ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre, no debió descalificar a los sostenedores. Primero descalificó a todos los sostenedores, a los privados con fines de lucro, a los privados sin fines de lucro como los otros. No nos ha descalificado directamente, pero sí indirectamente al decir que los padres eligen privados porque son hay niñitos más rubios. Entonces partió descalificando demasiado. Yo creo que en esto, como él mismo lo dijo hoy día, yo creo que ya lo reconoció, se requiere un gran acuerdo nacional, porque esto, para los próximos 30 años vamos a estar todavía mejorando la educación pública. O sea, no es llegar y hacer una cosa hoy día para que mañana resulte. Por su parte, la ex ministra de Educación, Mariana Elwin, quien en mayo afirmó que la reforma educacional sería un nuevo Transantiago, en esta jornada aseguró que ahora hay un clima de mayor diálogo en este debate. Hay más tranquilidad hoy día que los primeros días, pero la verdad es que el proyecto del fin del lucro, el fin del copago y fin de la selección, tal como se presentó, la verdad es que tenía efectos no deseados, y muchos de esos efectos los hemos visto en este debate. Ha producido una tremenda tensión, una conflictividad en el sector, una paralización en el sector, mucha desconfianza. Bueno, y yo creo que cuando el gobierno se abrió al diálogo, estas cosas pueden irse decantando y resolviendo. La Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados se mostró disconforme con la intervención del ministro Nicolás Eizaguirre, asegurando que no ahondó en los temas que a la sociedad le interesa. Nos pareció en realidad muy correcta y muy poco clara. En realidad el ministro no profundizó en los puntos más importantes que a nosotros como sociedad nos interesa. En realidad, cómo mejorar la calidad, cómo en realidad asegurar que nuestros hijos van a seguir recibiendo la subvención, que fue la pregunta que yo le hice y que él no respondió claramente, porque el proyecto final lucro, ¿qué dice? Dice que nuestros hijos van a dejar de recibir subvención por la razón social que el colegio tiene, el cual hemos elegido nosotros libremente. Sí habló de libertad de elegir, pero nosotros vemos que este proyecto de ley pasa a llevar lo que es la libertad de enseñanza.